Bueno, me gustaría deciros que nos hemos dejado la piel en esta profesión y es vital que las instituciones se den cuenta de que hemos contribuido al enriquecimiento del país poniéndolo en el mapa del turismo gastronómico mundial. Esperamos que quienes nos gobiernan sean conscientes y se pongan en el pellejo de los hosteleros. Y no os imagináis el esfuerzo que hemos tenido que hacer y todas las horas que le hemos dedicado para ser un país competitivo gastronómicamente. Y es el momento de decir que aquí estamos. Y que nadie piense que nos van a coger arrugados porque tenemos la ilusión del principiante y seguiremos creyendo en la generosidad, en el esfuerzo. Y trabajaremos para seguir estando entre los líderes mundiales del turismo gastronómico. Y deciros que el comportamiento de los hosteleros no ha podido ser más ejemplar, que intentamos ser rayos de sol en los momentos oscuros, que contagiamos, transmitimos e ilusionamos a todo el mundo y que nos encontramos en estado de gracia superándonos y batiendo récord. Y deciros que hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y que si alimentamos y regamos a los pequeños hosteleros pueden llegar a ser obras súper importantes. Y sí o sí hay que seguir soltándose la melena del atrevimiento. Y como dice mi amigo el herrero, cuando seamos yunques hay que aguantar. Y estas últimas semanas hemos aguantado mucho. Pero cuando seamos martillo, que va a ser dentro de pocos días, le daremos con mucho garrote.